La manca de places geriàtriques és una realitat des de fa molts anys a la vila d'Ibi, que a hores d'ara únicament compta amb l'asil de Sant Joaquim per abastir la demanda de cuidats d'aquest tipus. La població té més de 23.000 habitants i un percentatge per damunt del 10%, segons el padró municipal del 2016, té més de 70 anys i, per tant, pot necessitar de places geriàtriques per a estar atesa. La Generalitat, que té les competències en aquesta matèria, ja ha anunciat la seva predisposició a construir un geriàtric a la zona de l'Alamí. No obstant, no hi ha encara cap termini per a iniciar els passos previs a la seva construcció fins ara, quan la Diputació d'Alacant s'ha compromès a sufragar els costos de la redacció del projecte. Ha sigut després de diverses reunions de l'alcalde d'Ibi, Rafa Serralta, amb representants de l'ens provincial i amb la premissa d'accelerar al màxim la dotació d'aquest centre per a la població de la Foia de Castalla. Per al consistori, la construcció del geriàtric és una de les prioritats en matèria de serveis socials i la considera molt urgent. Lo que más nos beneficia es un poco en que da fuerza y soporte al compromiso que la vicepresidenta Mónica Oltra adquirió un poco con nosotros al darnos a entender que la colaboración de la Diputación de Alicante, por ejemplo, sería un factor muy decisivo en la construcción del geriátrico. En eso nos apoyamos, en eso es en lo que más nos beneficia. Un poco tendríamos algo más atado el compromiso por parte de Consellería en realmente a que al final el proyecto del geriátrico viera por fin la luz. Salía el tema en una comisión en el ayuntamiento y es que realmente nosotros no tenemos certeza de nada. Con nosotros Consellería todavía no ha contactado. Sabéis que vino la arquitecta jefa en la semana de fiestas de septiembre, pero no nos han notificado ni si han hecho ya el informe, ni cuál es el resultado, ni por dónde va Consellería. Sigo siendo prudente y quiero pedir un poco de cautela, porque es que desde Consellería no nos han dicho nada. No sabemos si lo van a hacer, sino qué nos van a pedir, qué no, qué van a pedir a la DIPU, qué no. De momento lo que ha saltado un poco aquí a la palestra ha sido el ofrecimiento de Diputación de hacer un proyecto, pero vamos, no sabemos nada más. L'acceptació per part de la Diputació del pagament del cost per a redactar el projecte del geriàtric a Ibi respon a que l'administració provincial considera greu la manca de places en aquest sentit a la població. I tot a pesar de que es tracta d'una competència de la Conselleria de Polítiques Inclusives. El cost de la redacció serà inclòs als pressupostos provincials de 2018, any en què l'Ajuntament d'Ibi espera la construcció del geriàtric. No obstant, depèn en última instància de Generalitat la calendarització d'un projecte considerat imprescindible a Ibi. Las únicas pinceladas que tuvimos por parte de la vicepresidenta pues fue lo que ya sabemos, que los proyectos que desde Servicios Sociales y Política Inclusiva son partidarios, no son macroresidencias, no son edificios impersonales, quieren algo más familiar, ellos hablan de módulos. Entonces, bueno, se llegó a comentar, por ejemplo, pues cuatro módulos de 15 plazas como pequeñas viviendas, serían 60, eso sigue siendo insuficiente. Nosotros desde el primer momento hablamos unas 120, por lo menos, que también además está comprobado que es una medida buena en cuanto a eficiencia de servicio, de calidad que se presta y de rentabilidad también, que se haga. ¿Cuándo? Pues bueno, evidentemente que tarde lo menos posible, pero sobre todo que se haga, que de verdad crean en la necesidad. Nosotros la tenemos clarísima, nuestros ciudadanos también, evidentemente, pero bueno, y ellos, pues después de los datos que vieron y que manejaron, también saben que la necesidad hay, también saben que lo que les hemos ofrecido, el terreno del Alamí, es ideal en cuanto a ubicación y en cuanto a todo. Ya eso lo constató la arquitecta cuando vino de viva voz, nos lo dijo. O sea, todo nos es favorable. Ahora solo falta que Consellería diga, pues sí, voy a ello, adelante. La pròpia consellera Mònica Oltra ja va demanar el suport de la Diputació per al projecte durant la seva visita als terrenys sobre els que es construirà en estiu.